Comen tanquistas hasta review del Thunderbolt, pero antes de hablar de los pros y los contra del tanque, vamos a ver por qué está en el WOT. Durante el mes de mayo, Wargaming rendirá homenaje al general Creighton Abrams, uno de los más notables comandantes de tanques de los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Abrams sirvió en la cuarta división blindada en la que encabezó el tercer ejército del general Patton. Abrams era célebre por ser sumamente agresivo con sus unidades, aprovechaba la velocidad y la maniobrabilidad para agobiar al enemigo. Sus roles cruciales en toda Europa, incluidas la batalla de Raucourt y las de Ardenas, le consiguieron varios honores, incluido su ascenso a teniente coronel. Abrams contaba con varios tanques personales a los que llamaba Thunderbolt. Estos incluían una serie de M4 Sherman, un M4A3 y por último un M4A3E8. Los Thunderbolts siempre se encontraban al frente del ataque. Muchos militares afirmaban que Abrams causó más bajas con sus tanques que cualquier otro miembro del batallón. Ninguno de los Thunderbolts fue destruido en combate. Durante todo el mes de mayo habrá distintas misiones sobre el general Abrams. El tanque moderno americano lleva su nombre en honor a este general. Con respecto al tanque Thunderbolt, es una versión del IC-8, al igual que el tanque Fury que está en la tienda desde el estreno de la película Corazones de Acero. Comparé los cuatro tanques Tier 6 americanos que hay en el juego, el Fury, el Thunderbolt, el IC-8 y el Jumbo. Todos con la misma configuración de cañón, hermanos de arma, barra de carga, ventilación y estabilizador vertical. En la cadencia de fuego el Thunderbolt es menor por su mayor tiempo de recarga, pero lo compensa tener una mayor velocidad de apuntamiento y menor dispersión de los disparos. El daño promedio del Thunderbolt es de 2322, mientras que en el resto el daño promedio es de 2533. El blindaje del chasis del Thunderbolt es mayor que el del Sherman Jumbo, es de 123 mm, mientras que el del Jumbo es de 101 mm. Tiene una velocidad de 42 km/h, mientras que el Easy tiene una de 48 km/h. Sabiendo esto, podemos decir que el Thunderbolt es una mezcla del Jumbo y del Easy. Esto lo hace un tanque bastante OP comparado a sus compañeros americanos Tier 6.
Este tanque solo se puede comprar del 4 de mayo al 5 de junio. El tanque cuenta con bastante movilidad y un buen blindaje. Tiene esas características que gustan del IC-8 y del Jumbo. Si ya tenés el tanque, déjame en la caja de comentarios tu opinión acerca de él. Y si no lo tenés, decime si te lo comprarías. Eso fue todo, no olvides suscribirte si no lo hiciste y deja un like. Soy Vergara, adiós.